Hola, buenas tardes. Vale, vamos a ver si continuamos con el Final 15, que ya quedan pocos episodios. No me pasaré el juego hoy, pero haré un par de capitulillos y ya. Haré a lo mejor el 11 y el 12. Y no sé si mañana o el lunes ya me lo pasaré seguramente. Porque es que quedan pocos episodios, pero los que quedan son bastante largos. De hecho, los últimos, el 13, 14 y 15, son como los más largos, ¿vale? Vale. O será este el guardado automático. Ya ves que el guardado manual lo tenía del capítulo 8, tú. Del farmeo este que tuve que hacer. Aunque no sé si me saltará la cinemática otra vez. Bueno, si me salta, pues la vemos otra vez. Llevo. Porque además creo que no se podía saltar. O sea que estoy jodido un poco en ese sentido. Estaba el Ardyn, creo que había parado el tiempo en el tren este. Feels good to ride the rails. Sure does. Eager to drive once we're in Gralia. If they'll let me. We're fortunate to have. No puedo saltarlo, no. Regalia at all. We owe the First Secretary our thanks. She'd get more thanks if she gave us a discount. Those transceivers are top notch. I recall when the Hydrian raged. In the midst of the Empire's retreat, one conspicuous craft remained behind. The Chancellor's. The last thing I remember seeing was his ship heading for the altar. I fell unconscious and was powerless to stop him. I'm just glad you're alive. Oh, is someone else there? Gladio. He just came back. Where did he go anyway? On a brief reconnaissance. Something caught my ear. Aquí es cuando hablan de que las noches están siendo más largas o no sé qué rollo. Splendid. So what caught your ear? Rumors of longer nights. They've been growing longer day by day. There was talk of it back in Lucis, but recent days have shown an unseasonably sharp change. Should this trend continue, before long, there won't be daylight. Well, it's not out of the question. The Empire has already slain half of the Six. No wonder the whole world's in disarray. I guess. And longer nights mean more demons. Seen that with our own eyes. I happened to overhear a fellow passenger discussing this very same phenomenon. So he sent yours truly to seek him out. Nice police work. Well, don't want to keep him waiting. No, we don't. Back in a moment. Sure. Y ahora venía pronto y todo corriendo. En plan, ¿ha visto esa niebla? ¿Qué hay al fondo? Whoa! Oh, there you are, buddy. Did you see this? Oh, it's unreal. Yeah. Never seen anything like it. Doesn't make any sense. Y se paró el tiempo. It's a real mystery. I'm not liking that snow cloud. Kind of gives me the chills. Like who the hell are you doing here? What's going on? Es que a este le tiene ganas, la verdad. Easy there, buddy. Be careful there. También te digo. Podrías como herir a Peña, tú. En plan, sacando la espada, ¿sabes? Hey, muy buena, Marcus Link, bienvenido. Y Carmita. Bienvenido también. Estaba persiguiendo aquí al Ardyn.
Come on, Nocht. You're scaring me. Seriously, man. Cut it out. Mira cómo esperan a que haga la transición de cerrar la puerta. Dude, are you seriously trying to kill me? Why wouldn't I? I've got you now. Está enfadado, ¿eh? After following me around this whole time, it's all your fault. What are you talking about? Do you really mean that, Nocht? Reafirmar lo dicho, dejarle hablar. A ver qué tiene que decir el tonto lava este, va. What are you saying? It's not. Yes. What good would it do me to hurt you? Who cares? Nocht. Please, can't we talk for a sec? Never. Supongo que la opción que elijas pasará lo mismo, pero bueno. Ahí se ha vuelto a reanudar el tiempo. La versión chibi de este juego será igual que en cuanto a historia. Sí, es verdad que había un juego de móviles o algo así, ¿no? Que lo sacaron, como tú dices, en versión chibi. A ver, no lo sé, no creo, porque la historia base son muchas horas. Igual si hacen historia base solo, es que no, no sé ni cómo será el juego ese de móviles. No. Where's Arden? Wait. He's here? If he is, that would explain all this weird stuff happening. I bet he's behind the train stopping. Ignis and Gladio went up to inspect the engine room. I say the two of us go check out the rear. Yeah. Pero creo que salió para... No sé si... Es que no recuerdo si salió originalmente para móviles. O salió para consola. No, no recuerdo, la verdad. A mí me suena al menos un móvil de Final Fantasy en el móvil. En plan... No sé si del 15 o de qué. ¿Debe salir por aquí o qué? No. Igual luego lo sacarían para la Switch o algo. Joder, nos bombardean, tú. Bombardean el tren, tú. Están viniendo, ¿no? Coño. Esta parte para mí me parte me gusta mucho. Y es que a partir de aquí te juro que no me acuerdo ya. Los detonadores imperiales se autodestruyen para dañar el convoy. No permitas que se detengan demasiado y vigile los daños. Vale. A ver, me los cargo de una. No sé yo si les va a dar tiempo, también te digo. No sé yo si les ha dado tiempo. ¿50 horas? Pues igual sí que tiene la historia completa, vaya. Lo que no sé si será también en plan action RPG como este. O qué. Vale, supongo que lo tengo que proteger. Lo que pasa es que mato a los pavos tan rápido que desaparecen y me cuenta como una victoria, ¿sabes? O sea, que los cañones del fondo no puedo hacer nada, de hecho. O sea, con los cañones del fondo no puedo hacer nada. ¡Coño! Ha contraatacado este. Hostia, que no tengo lo de la Luxia. A ver, que vienen por ahí. Creo que cuanto más lejos estás, más hace daño lo de la Lux esta. Imagínate si no farmeas aquí, rollo, bueno, si no farmeas.
Si llegas aquí con nivel normal, 34, te cuesta esto una barbaridad. Te cuesta esto una barbaridad, tú. Ok, Carmita. Ah, vale, ahora es cuando podré... Está poniendo el convoy, proyectate y destruyelo, vale. Ah, pero proyectate allí, tonto. Hostia, que se va el tren, tú. Vale. Aquí hay peña. Esto es un poco momento Uncharted, ¿eh? De matar enemigos aquí en el tren. Hostia, es que parece la nave de Snoke, eso, tú. Del episodio 8 de Star Wars. Las aeronaves imperiales han abierto fuego contra el convoy. Abórdalos con Lux. Vale, para derribarlas. Hostia, ¿me puedo meter en las naves, tú? ¿O me quedo aquí? Ah, vale, ok. ¿Me quedo aquí o qué? Ah, vale, ok. Tengo que ver dónde están. Este sí, está guapo hasta el momento, la verdad. Haz que los detonadores exploten o usa las ametralladoras para derribar los cuatro transportes imperiales. Procura huir antes de que caigan. Vale. Coño. Vale. Corre. Sí que está guapo, sí, este momento. A ver, ¿cuál? Este ahora. No recordaba para nada esto, te lo juro. Pero para nada recordaba esto, tío. ¡Hostia! Hostia, gracias que no haya sonado. Como el sonidito de que le ha pegado una hostia. Hostia, este era el capítulo. Joder. ¿Era el capítulo 11? Ábrese el barato. El baratro. Yo recuerdo una parte que ibas como solo. Pero no sé si era en el 12 o en el 13, en el capítulo 12 o 13. El 14 o el 15 creo que ya es como el final, realmente. Sí, el pronto se ha caído, ¿eh? Se ha matado ahí el pronto. Lo que no sé si los otros están en el tren. En plan, el Noctis. O sea, el Noctis. El Noctis está. El Gladio y el Ignis. What's wrong? Ignis, you've got to stop this thing. Prompto fell off the train. I pushed him. I mean, Arden made me. I don't know where he is, but we can't leave him. Stay calm, Noct. I'm as concerned for Prompto as you are, but stopping the train would endanger everyone on board. We'd be sitting ducks for the demons. What do we do? First, we drop the passengers off at Tenebrae. We'll be arriving shortly. What about Prompto? Given the Chancellor's involvement, it's probable he's no longer where we left him. In any case, he may try to contact us. Let us wait and hope for now. Can you make your way here? Gladio's with me. Are the two of you okay at least? Yes. Okay, on my way.
I'll be there as soon as I take care of these stowaways. ¿Ves? Aquí el Ignis hace como de líder, tío. En plan, mantén la calma, ven aquí donde estamos nosotros, tal. A eso me refería antes con que. Con que Ignis tiene más madera de líder que. Que Noctis. Supongo que lo de pronto será el DLC, ¿no? En plan. El hecho de que se haya caído tendrá que ver con el DLC, entiendo. Bueno, y el DLC de Ignis es cuando se quedaba ciego, ¿no? El DLC de Gladio es cuando se pira en el capítulo 7-8. Que dice, chicos, yo me voy, y luego vuelve. Luego el de Proto será este. Y el de Ignis será el que se quedó ciego. Los que más tengo curiosidad es el de Ignis, el de Ardyn y el de pronto, bueno, no sé. En plan, top tier de DLCs que más tengo ganas, el primero el de Ardyn, el segundo el de Ignis, el tercero el de pronto y el cuarto el de Gladiolus. Sí, tengo todos los DLCs. Bueno, estoy jugando a la Royal Edition esta mediante lo del PS Premium este, que te descargas el juego y tienes todo ya. Por eso te digo que lo voy a traer todo, ya te lo digo, ¿eh? O sea, después de pasarme la historia voy a jugar los DLCs y después de los DLCs voy a hacer el... o voy a intentar al menos hacer el postgame. Vaya, porque no puedo avanzar. Ábrete paso hasta la locomotora. He avanzado tan rápido que no me deja pasar más. Básicamente. Me tenía que aparecer este boss. O sea, me los he cargado tan rápido. Resiste hasta salir del túnel, vale. Ok. Es como que ha parado el tiempo ahora, el Ardyn, ¿no? O algo así. Ha hecho como... O igual es que es de noche y por eso salen monstruos. Hostia, tú. A ver, no es de noche. La puta madre, ¿no? Esto es momento Uncharted, ¿eh? Cuando sales de la cueva. El Leviatán ha venido. Mira los goblins. Hombre, no es la primera vez que uso invocaciones. He invocado... A Titán no lo he invocado, pero he invocado a... A la pava esta que te daban la invocación con el evento del Final 14. La he invocado dos veces. ¿Anorlondo es eso? ¿Estamos en Anorlondo? Joder, ¿ya se acabó el capítulo 12? Ah, vale, no. Dijo, hostia, qué rápido, ¿no? Ya ves, es no volando eso. Well, look who's here. Bueno. Aranea. Guess we've got you to thank for this mess. More to it than meets the eye. You want to know who to thank? Come with me. Can't wait to hear this. El hogar de Luna. Huh? What did you do to your eyes? Just a flesh wound. Can you see? I'm afraid not. Wow, that sucks. It's a cruel world. Ayer me dio por buscar una canción de este y man, una actualización la cambiaron. Wasn't there one more of you guys? Cambiaron un montón de cosas en la actualización. En plan, me dijeron que el capítulo 13 ya no parecía tan pasillo como antes. La pelea contra el Leviatán creo que la redujeron de tiempo. También. Pusieron una peor. Pero ¿en qué momento dices?
So if it's not you, we thank. Oh, thank the demons. Pawns of the Imperial Army. The army that you fight for. Fought for. My men and I are in the search and rescue business now. Ah, desertado la pava esta. You mentioned being part of the relief effort. We have a favor to ask. Ask away. In light of what you've told us, we can't allow the other passengers to continue on. Sure, leave them to me. But who's gonna drive the train? Now that you mention it, yeah. You know anyone? I do. In fact, I know two. Mira, aquí están Big Seawets. Son estos dos. Your new engineers. Biggs and Wedge. No need to worry. They can take a licking. Only if we have to. What's all this about? Driving a train to Gralia. That all? Well, who would you have me ask? You got us there. We'll do it. Hey, really appreciate you going out of your way. Yeah. No sweat. Ah, tengo que hablar con Vix. Hey, thanks for the lift. We're happy to help. Can't say the climate will be as cooperative though, you know? Right, especially the gorge. The place is freezing. Makes sense what with the ice goddess's cold corpse lying around. It's a rather long ride, so I suggest you bundle up before we ship out. By the way, I bumped into a woman from the manor. Used to serve House Floray. Must have gone off looking for you. Said she had something important to discuss. With me? Guess I ought to find her then. Habla con la sirvienta. A ver quién es. ¿No será la pava esta? We'll be waiting on board. Give us a holler when you're ready to show. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, vaya. Ah, pues no. No es la que pensaba. My word. Is that you, Prince Noctis? María. Yeah. Have we? Oh, blessed be the stars. Just look at what a fine young man you've grown. Está la que te cuidaba o algo de pequeño. I am Maria, a retainer in service to House Floray. I doubt you'll remember me after these long years. La que cuidaba de Luna Freya. Don't worry. Who I am is of little import in light of what I wish to discuss. Lady Luna Freya risked everything to spirit the Ring of the Lucii away from the Citadel. Did she deliver it to you? Yeah. Stars above! My fears have been assuaged. Lord Ravis too will be overjoyed to hear this news. Ravis too? ¿El Ravis también ha desertado o algo? ¿Está con nosotros este man? I beg of you, please, see the ring to Noctis on my behalf. Already, my flesh has begun to fail me. No, I cannot accept it. By your hand, it must be done. To deliver the ring and inspire the king is your calling. You mustn't fall. But I lack the strength to go on. Find it, Luna Freya. You have the will. Go to Noctis. Show him the truth of your heart. Ah, realmente este era el hermano, creo, ¿no? O sea, que algo de cariño le tiene que tener a Luna Freya, ¿vale? Aunque sea del Imperio y demás. I understand you will go hence to the Imperial capital. Yeah.
Lord Ravis has King Regis's glaive in his safekeeping, and it was his wish to return it to you, my prince. Though I imagine it will not be easy for you to find each other. I'll get it from him somehow. I pray it shall be so. Vale, subir al tren y pirarse. Ah, mira, aquí hay un objeto que no he pillado. Joya de los cielos. ¿Y esto lo puedo asimilar o no? No puedo llevar más. ¿Con este man puedo hablar? Hola. No puedo hablar con este tío. Pues ala, nos vamos. No recordaba lo de Aranea que se volvía buena. About the crystal. Remember how I said it was locked away? Yeah. They really don't allow anyone near the thing. The Emperor himself never got close to it. The lab rats had a theory that the crystal posed some kind of threat to the demons. The way they see it, that's the reason the Chancellor had the Emperor go after it in the first place. Don't know, but that theory holds water in my book. Tengo que verme la película de cómo empezó todo esto, tío. O sea, ahora tengo más ganas de verla. De ver cómo empezó realmente toda la guerra y lo del imperio y tal. Ah, mira, este me vende cosas. Mira, voy a comprarle un montón de esto, tío. Voy a comprarle cosas a estos tíos. Elixir voy a comprar también, que ha gastado como un montón. Ultra elixires también voy a comprar. Sal de oro era curar la confusión. Éteres también tengo topocos. Hostia, me quedo sin guiles, eh. Y panacea solo puedo comprar 11. Me quedé con 20 guiles. Y este man, estos más no venden armas ni nada. Ah, bueno, de hecho esto es como una ciudad. Claro, es que hemos ido pasando por aquí por el tren. Ya supongo que llegaremos aquí, ¿no? Sí, aquí es donde está la nave. Vaya. Prince Noctis. Yeah. Prince Noctis, were you excited to marry Lady Lunafreya? ¿Es esta muerta? Because she was really excited to marry you. She looked so. ¿Cómo happy mete la herida? El dedo en la llaga, ¿eh? Prince Noctis. ¿La puta niña? Thank you. At first, the father had mourned the fate of his chosen son. Yet in Tenebrae, the two found solace. It was not the Oracle who assuaged their fears. But the girl, she holds the true power. I have little to offer a king, other than the voice afforded the Oracle. Nevertheless, and I'm afraid you might find this foolish, but to be together with Noctis again, even if only for a short while, it would mean the world to me. I do not seek to guide him, merely to stand beside him. Ojalá hubiera salido el DLC en una freya, tío.
Ojalá. Lady Lunafreya worried she was burdening you with the wedding. That's not true, is it? No, not at all. Yo venía aquí a por mi objeto y me ha parado aquí la niña esta, ¿no? Vale, pues volvemos al tren. Is the manor badly damaged? It's seen better days. So have the civilians. They've been through a lot. And the Chancellor's the one who put them through it. Put us through a hell of a lot, too. He never gets in our way. But he sure loves messing with us. Well, there's a good chance he got his hands on Prompto. Just hope he doesn't mess with him too bad. Where are we supposed to go now, Mama? I don't know. It sounds like the lab in Grawley is... En Hebra, el país gobernado por la casa de Fleuret. Por el oráculo, que actuaba como soberana. Los jardines del palacio Fenestala han estado al cuidado de estas santas durante generaciones. Añaos Rutila, el azul de las Sileres, la flor nacional de Tenebrae. La nación ha gozado de relaciones amistosas con el reino de Lucis hasta que el imperio cortó sus lazos hace unos 400 años, cuando se anexionaron el territorio. El palacio de Fenestala fue todo cuanto le quedó en propiedad a los Fleuret. Hasta que Pasto de las Llamas, en un incendio que se cobró la vida del anterior oráculo, Silvavía Fleuret. Su muerte marcó el fin de la autonomía del país y el inicio de hostilidades con Lucis aún más marcadas si cabe. Aquí no hay nada, ¿no? Mira, hay un objeto aquí. Reflexinin. ¿Me han dado un reflexinin para que reflexione o qué? ¿Para qué sirve esto, tío? Lord Ravus a traitor and sentenced him to death. I believe the attack on the manor was further punishment. Por aquí seguro que hay algo. De hecho, me puedo meter en el tren y eso, ¿no? Ah, esto es un restaurante. Y ya está, no hay nada más. Solo está eso, se ve, ¿no? Bueno, hay un objeto aquí. Omnifénix. Vale. A ver, Bixie Wets, ¿qué queréis? Ready to depart. Just swapped out the damaged cars for some new ones. Give one of us a holler when you're ready to shove off, then. Dining car's open, if you need a break. Vale, partimos ya, ¿no? Shall we shove off, then? Climb aboard. Ok. Lugar de luna. Don't worry about the civilians. They're in my good hands. Can't say the same for you. Watch yourselves in the capital. We will. Thanks, Aranea. We'll see you around. Está nevando. It's snowing. Get your ass on board. Yes, sir. Está nevando. ¿Por qué nieva? Joder, tremendo spoiler, ¿no? ¿Va a venir Shiva o algo? ¿O qué? ¿Está congelado el tren? Ah, vale, es que no. Es que vamos a un gélido valle, ¿no? El valle convertido en santuario donde yacen los restos de Shiva. Ah, vale, sí, mira aquí. Vale, vale.
Pues sí, vamos a conocer a Shiva, tú. Look at all that snow. No wonder it's so cold in here. We must be approaching the Glacian's cadaver. Won't be a blessing if all we got's a body. Let us hope we pass through the gorge without incident. It's what's after the gorge I'm worried about. Espero tengo libertad hasta que llegue a la estación. Once we get through Gorvas, we're there. We've come. Bueno, no sé si habrá algo, la verdad. Igual están como los típicos objetos y eso, pero poco más, ¿no? ¿O qué? Aquí había algo. Estamos sintiendo la caída del imperio. La aplastante derrota de Niflheim en su incursión Altisia ha supuesto la caída en desgracia de su general jefe, Rabusnok Fleuret, quien ha sido condenado a muerte. El ejército aún no se ha pronunciado sobre su posible sucesor. Por otra parte, llegan informes sobre infantes Magitek fuera de control que han huido de Haulex y están atacando a la población. No pocos se especulan ya con la posible intervención de los Sidereos en esta cadena de desafortunados incidentes. O sea, se están volviendo locos los del imperio incluso. Colas de Fénix y eso. Creo recordar, ok. Bueno, no sé si me va a dar tiempo, pero bueno. A ver, el tren no es muy grande. Vaya. Estamos en un túnel ya. Aquí hay elixir. Yo creo que a partir de ahora te darán cosas tochas. En plan elixires, omnifénix. Pieza cromada. Coño, aquí sí que hay, ¿no? Omnifénix. Billete antiguo. Ultra helix. Metal oxidado. Y está el regalo aquí, condensador electrolítico, galón imperial, ya está, ¿no? No sabía que teníamos el regalo aquí, tú. Aquí estaba lo bueno realmente, en la parte trasera. Siempre lo bueno está en los videojuegos por la parte de atrás, ¿eh? Siempre hay que ir para atrás, tío. Puedo descansar en plan. Ahora sí. Hasta que llegue a la estación. No sé si voy a llegar a subir a nivel 70, la verdad. No sé qué nivel soy. ¿68 era o así? ¿O 67? Joder. Insta congelado, tú. I wonder what it could be this time. Attention, Dad. Yeah. What's wrong? You may have noticed we stopped. As for the cause, outside the gate. We'll take a look. Oh, no. I hope it's just a quick. Esa vez iba saltando a la pelea. No, no, no. Que va, que va. Y con toda esta experiencia que vamos a ganar, no sé. Nivel 67. Igual acabamos la historia con nivel 70. Puede ser. I think I can see her. It's a shame. She's lying dead. Es que me hace gracia porque triplico el nivel de los enemigos aquí, tío. Triplico el puto nivel, tío. El caronte este aquí.
Pero yo sé, cree que va a hacer algo. Ah, mira, me ha quitado el cabrón. Lo de la Lux. Vale, ¿y ahora qué? Coño. Garra letal, la puta madre. Ah, bueno. Que las manos estas que tiene son como láseres. Pero bueno. Entiendo que la idea es ponerse como detrás, ¿no? Porque... bueno, te ataca igual, ¿eh? Tengo que ver el tema de... ay, mira, Ignis sí que puedo hacer... ah, ahora Ignis, vale. Ahora Ignis tiene como un nuevo... un nuevo este, ya que es ciego. Ya no puedo hacer lo de lanzar el arma tú y ir yo con la Lux. Sino que tira como un... tira como un este de magia tú. Está más guapo esto, la verdad, ¿eh? Y ya estaría. Lo que pasa es que el Gladio sigue teniendo el mismo ataque este desde el principio del juego. No sé cómo cambiárselo. Hey, Noct. What's up? You better get in here. Something's not right. Come on, Iggy. In a sec. Right. Ah. No way. You hold it. Sí, no, desde el menú, pero es que no me deja. En plan, me vengo aquí, ¿vale? Equipo, Gladiolus, destrezas, tengo estas, pero no me deja. O sea, no me deja con la X en plan para cambiar, ¿sabes? Entonces la guía y no me sale para cambiarlo. Es arriba. ¡Ah! ¡Coño! La puta madre. La putada es que este ya es nivel 8. Filo del alba, creo que era la buena, ¿no? Bueno, supongo que habrá algunas que cuestan 3 o así. Estás con el escudo. Acomete sin piedad contra los rivales cercanos. Asesta un brutal machada a un rival. A ver, el de arremeter supongo que será mejor, ¿no? Ignis... ejecución de avalancha. Restablece la vitalidad más rápida y anula en agonía. Ojo, este no está mal, ¿eh? Este no está mal. Sí, me voy a poner el de concilio. Vaya. Con este no tengo nada ya, ¿no? O sea, no tengo nada mejor que... No tengo ya nada mejor para ponerme. Sí, sí, reagrupa el equipo y los cura por completo. Y evita lo de agonía, por lo que he visto, vaya. En plan, evita que caigan en agonía. Pero claro, tienes que usarlo.
stop! Stop, damn it! Where is he? Where's Prompto? Oh, there you are. I'm worried about your friends. They've fallen and they can't get up. Why not lend them a hand? Están muñecos ahí. Coldness that can only be hers. Esta era Shiva. La pava esta. Hostia, lo ha congelado, tú. No recordaba para nada que estaba para Shiva, tío. Let it now be done, as promised to the Oracle. Tiana, it's you. You're the Glacian. Tales of the past and hopes for the future are manifest in the King of Kings. The Frostbearer's blessing shall be his. The Six have safeguarded this star since time immemorial. Each of a different mind, but united by this common purpose. Esto es lo que me interesa. The God's protection extends to all creatures here below. Even to the mortals created in their image. They are feeble creatures leading fragile lives and clinging to foolish fancies. The Frostbearer scorns these visions of hope, which melt like snow in the sun's light. Yet the Pyreburner admires their strength of will. For their reverence, he grants unto them his flame, and the world of man flourishes. His benevolence warms the frozen heart of the Frostbearer. Se enamoró de Ifrit. As Solheim fends off the Pyreburner's fire, the gods' pleas for peace fall on deaf ears, and the battle rages on. When the smoke clears, the world of man is in ruins, their star left scarred for time eternal. Wearied from war, the Six seek solace in slumber. This tale of our shared past is entrusted to the King of Kings. That he may see it to its conclusion. Los seis son Titán, Shiva, Ifrit, Lamu, Leviatán y el sexto. ¿Y el sexto? ¿Quién queda? ¿Odín? ¿O así? Yo. In the days that follow the war, while the Six are still asleep, the Pyreburner is sought by a man who draws him away from the light. His peril is sensed by the Frostbearer. She rushes to his aid, only to be felled by the foreign hordes. Those masses are now one with the darkness. Darkness that before long will swallow the Six and the star they protect. This star's fate no longer rests in the hands of the gods. It sits on the shoulders of the Chosen. Deliver this world from darkness and grant my love release. I promise I will.
The Oracle is no longer of this world, but her thoughts remain, and they must be known. Hombre, no sé quién me queda, la verdad. When the boy begins his existence on this star, the girl is met by the High Messenger. It is ordained that she will work with him to return the light. The girl reaffirms that promise. The High Messenger is moved by the girl's determination, her heart warmed by the girl's benevolence. Her faith in mankind is restored once more. Sister, cease this madness. That boy will never be king. Noctis is chosen. It is ordained. You of all people should know. I know that you are throwing your life away. That may be. Bahamut or Odin, no lo sé. But it's my choice. If only... If only I could hear his voice once more. If we could laugh together as we... Vale, sí, es Bahamut. No sé si era Bahamut o Odin. If we could live out our days together as we once dreamed. Wherefore does the lady weep? Forgive me. I vowed to only cry where prying eyes cannot see the tears in mine. Yet others need not hide their grief. Is she so different from them? No. She is no different at all. She wants exactly what they do. To be with the one she loves. But want though she may. It is not to be. The lady's thoughts have been hurt. The love she bears the king shall never fade. And, in time, her feelings shall be known unto him. Gentiana. And if the words are not spoken from her lips, then the messenger shall see that they are heard. The god's favor and the lady's love shall be with him evermore. Thus it is promised between the Oracle and her familiar. I am undeserving of your kindness. Thank you. So the promise is fulfilled. As her words go with him, so shall my blessing. Yeah. Thanks. O King of Kings, restore the light unto this world. Por lo que he entendido es como que Ifrit le dio el fuego a la gente y la gente hizo lo que quiso con él y luego Ifrit se enfadó y fueron el resto de Sidereos a por él y demás. Now, I'll never have the chance. I'm so sorry. A ver, hay una última vez.
I won't let you down. I know you won't. A todo esto, el Ardín se irá congelado. El Ardín sigue ahí, tú. Supongo que no lo habré matado, obviamente. Será como. Se habrá ido hace tiempo ya. Hey, wake up. It's okay. She's gone now. You guys check out our drivers. Got it. You good? Yes, I'm fine. Let's go. Vale, vámonos. Resaltaré para partir. Ah, bueno. I feel I've earned the right to call you Noct. For a moment I felt death's chill wind. Such is the might of the gods. But then I remembered I'm immortal. Such is my blessing and curse. Your attack hurt me, nevertheless. My feelings, at least. And after all the memories we've shared, remember this. Ah, I should have asked if you remember him. Truly a blast from the past. Nay. You mustn't take what's not yours. Where is he? He? The little gunman's a short shot away. Where? Where else but Gralia, the seat of the Empire? I'm sure he'll be delighted to see you. And you might even find your crystal. With all these demons about, you could certainly use it. Off you go, then. I wouldn't want to keep you from your friend. Bomba. En el tren. Ah, pensaba que iba a explotar el tren o algo así. Pensaba que era un activador de algo. Hostia, ya se ha hecho el capítulo. A ver, iba a hacer el capítulo 11 y 12. Pero... no voy a hacer un directo de una hora, no sé. Pues haremos el 13, tío. Bueno, el 13 por lo que me dijeron era bastante pasillero. Pero bueno. Pues haré el 13 y dejaré para mañana el 14 y el 15. El 13 no sé cuánto dura. Yeah. I can't imagine what it'll be like. Swarming with demons, but you knew that. Don't remind me. Once we arrive, we'll make for the keep. The keep? Zagnortus, an imperial megafortress said to be impregnable. Es largo. What goes in must come out. So, are we buying the story that the crystal can purge demons? The proof is in the purging, but it does stand to reason. We've observed that as the nights have grown longer, the demon hordes have grown stronger. If they are in fact averse to the crystal's light, it could save not only Lucis, but the world. We'll find out once we take it back. Haremos el 13 ya. Haremos el 13, mañana 14 y 15 nos pasaremos el juego. My guess, something to sidetrack us. Y yo creo que el lunes empezaremos con los DLCs.
Creo que los DLCs haré DLC por directo. En plan, Gladio, Ignis, Pronto y Ardyn. Puño. Ah, que no tenemos armas, tú. El puerto de Ender impide que Noctis pueda invocar las armas. Soy en dirección al vagón de cola. Vale. Only a matter of time before we run out of room to run. Got a better idea? We trade the train for the regalia. Come on! On my way. Noct, the freight car. Vale. Keep moving. Yo no puedo ni pegar ni nada, vaya. Ah, vale, vamos al regalia, tú. Nos atropellamos. A los demonios, tío. Threat upgraded. Activating level 4 security measures. Joder, vas a tener que pasar corriendo, ¿no? El protocolo de seguridad está siguiendo los accesos a Gralia. Acelera y entra antes de que se cierren las puertas. Vale, supongo que aparecerán como enemigos, ¿no? Por aquí. Río que podré atropellar y eso. Ah, vale. Ok, hay como barriler, de hecho, también por aquí y tal. Lo típico que nos ponen para que nos choquemos. Esto parece un poco la misión de Halo 1 y Halo 3, ¿eh? De ir con el coche por ahí. Mejor espilla, te pasaste el final. ¿Te imaginas? Esto es la misión de Halo, del Halo 1, tú. Cuando vas ahí. Escapando del Pillar of Autumn, tú. ¡No! ¡Que me choco! Hostia, que está ardiendo el puto coche, loco. A ver, quiero entender que... Sí, está hecho adrede, supongo. Hostia, el Regalia... ¿Para qué lo pienso? ¿El Regalia explotaba? Me suena que explotaba el Regalia, ¿no? Iba a la mierda, ¿no? O lo dejabas aquí y... Y aún. That's all she's got. It'll do. Si te digo que tengo más pena por el Regalia que por la Luna Fría cuando se ha muerto, tío... ¿qué me decís? No le quisieron dar una poción al regalo, tal cual. No le quisieron dar una cola de fénix. Tío, estoy sintiendo más puta pena por un coche que por Luna Freya, loco. Es increíble. Es que es eso, normal, el regalo salió más. Es que además se le dio a su padre, ¿sabes? Dad. Thanks for everything. Are we seriously marching into the capital empty-handed? And with no assurances, the crystal can beat back the demon hordes. Guess we'll find out the hard way. No turning back now, right? Vale, entra en Zengnautus. Let's be quick. Come on, this way. Ah, tendré que pasar de los enemigos y todo, ¿no? Quiero entender. ¡No! Hey, Ignis, Gladio. ¿Qué ruta quieres tomar? ¿Noctis, dificultad normal, Gladius e Ignis? ¿Por qué Gladius e Ignis es la fácil? Porque son dos.
A ver, hemos jugado con Noctis durante todo el puto juego. Quiero ver qué hacen Gladius e Ignis. El camino de Gladius. Los objetos y condiciones actuales de Gladius son exclusivos a esta transición del capítulo 13. No tendrá impacto en la aventura una vez esta parte concluya. Sí. Quiero controlar a Gladius, a ver. Tengo curiosidad. Estaría guapo ver las dos rutas, pero no voy a pasar el juego dos veces. Vaya. La primera vez no sé qué ruta que pille. Igual la primera vez no estaba la opción esta, ¿no? Y sería Noctis full. Going up. Is there a way forward? Hostia, lo que pasa es que ahora voy a tener que cuidar de este, tío. Pero ahora Noct está enfrentando a ellos solo. Debe haber alguna manera que podamos ayudarlo. Quizás yo podría ser de servicio. A ver, Ignis, también te digo. Noctis está enfrentándose contra la peña solo. Pero si te soy sincero, yo también estoy solo, porque tú estás ciego. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué he venido bearing gifts? Ah, que me dan las armas. Gifts. Now, I believe a thank you is in order. For what? Another one of your stupid tricks? Here I am helping for a change, but I can see I'm not wanted. I'm loath to trust him. Same. But at this point, we need all the help we can get. Pues sale, let's go. No estaba la primera opción la primera vez. Hostia, tú, el menú es incluso distinto. I ought to have been more cautious. If anything were to happen to Nocte. Can't move forward if you're always looking backward. Quit thinking about what you could have done then. And start thinking about what you can do now. You're right. What's up? Joder, chaval. El rompetierra es como un ataque tocho, eh. Al daño que se multiplica con los combos que haces o algo. I have a feeling the Chancellor isn't so generous. How come? He may have feigned friendship, but he's proven a foe before. We'd best be careful. Gladius almacena el poder en medidor de rabia, vale, sí. Ok. Usa cuadrado para defenderte de los ataques. O sea que hay un montón, eh. A lo que pasa es que el gladio, tío. Vale, o sea, conforme más ataco y tal, se rellena el medidor este y tal, y los ataques. O sea, tengo rompetierra y el otro. Haz de no sé qué era. Es como más tocho, vaya. Estaría guapo que pudiésemos jugar también con los dos. En plan, hiciésemos las dos rutas. Para verlo. Más que nada. Es por ahí, en teoría, ¿no? Ey, muy buenas, SLV, bienvenido. Siempre te digo SLV y es SLW. ¿Ha hecho cobos? Ya no he hecho cobos. Ya. Ya estamos acabando la historia prácticamente. No me la voy a acabar en este directo, pero mañana seguramente sí. Después de acabar la historia, habrá más chocobos. Ah, hostia, tengo bloqueo. ¿Qué cojones? En plan, ¿existe el bloqueo aquí? Que existe el bloqueo. Ya podían poner esto a Noctis, ¿eh? Le podían haber puesto esto al bueno de Noctis, tío, el bloqueo y no el dasheo. Y mira que yo prefiero un dasheo antes que un bloqueo. Pero viniendo de Kingdom Hearts, pues bloqueo está guapo. Hostia, ahora el daño lo tengo por dos.
Ah, supongo que el daño, si no te hacen daño a ti, quiero entender que no se te baja el multiplicador, y si te hacen daño se te vuelve a uno, como los típicos hack and slash, vaya. Busca a Noctis. Places crawling with demons. Aquí hay como un pasillito todo pequeño. Right this way, gentlemen. ¿Cómo? El jardín me ha llamado para allá, ¿no? No. Iría a ver qué había ahí. Si había algún objeto o algo. Keep going a little closer. Yes, that's a good boy. Hold up. What is it? Found some kind of secret passage. Led here by our guide. Long as it's a step in the right direction, I'll take it. Vale, pero quiero ver qué hay aquí. O por aquí es por donde he venido. Vale, sí, por aquí es por donde he venido. Aquí va a haber pelea, ¿verdad? ¿No? ¿En serio? Parece típica zona de pelea, tío. Oh, iba a decir, o en la siguiente, vaya, pues en las siguientes. Furia de acero se llama. Hostia, estos son muñecos de estos. Joder, es que el ataque este que pega, tío. El ataque que pega al suelo. Yo entiendo que la ruta esta es la fácil porque tienes bloqueo, tienes los ataques estos de tempestad y todo el rollo. Quiero entender que es por eso, ¿no? Por eso es lo fácil. Ah, mira, me está bajando el medidor ahora. Me ha bajado. ¿Qué haces ahí, no, Ines? ¿Cómo te has subido? ¿Si estás ciego o cómo coño te has subido ahí? Primero de todo. ¿Vas a bajar? ¿Vas a dejar de hacer el cabra? No va a dejar de hacer el cabra, ¿verdad? Vale, bien. Hey, Iggy. Think we might have found the clipejad eso, sí, mode, si queréis. Vaya. Monitors and stuff. Which may help us monitor the rest of the keep. Does anything look operable? Sí, sí, la verdad, la pregunta es cómo subió. Vosotros clipead todo lo que veáis, sea así gracioso y tal, ¿eh? Y luego yo tengo material. I'm more of a low-tech kind of guy, but I'll see what I can do. What have we here? Huh. Looks like they wiped everything. All of it. Yep. Wait, I got something. There's one surveillance tape they forgot to erase. Almost like they wanted us to see it. Well, then we best have a look. Whatever's on that tape might help us locate Noct and Prompto. What of the Hyadrian's power? What of my precious ring? La darkness. By the hand of the Oracle, they are with the King now, their rightful owner. And someday soon he shall use them to purge our star of its scourge. But the crystal is mine. I am the one true king. Nay, it is Noctis and none other. Mimia, ¿este también le puse la darkness? Ah, no. Certainly not a puppet of the darkness and the demons it has born. Que ha invocado a bichos. And you must die.
Hola, caño, guapetonísima. Vale, ok. Voy a hacer este capítulo ya, bueno. Dura un poquito, pero no es mucho. The gods have shown you their favor. As blood of the oracle, I present you your father's glaive. Esta es la última. Now, go forth, my king. Shine your light unto the world. Ah, bueno. Sin brazo. Río, te estaba ofreciendo la puta espada sin brazo. Que entiendo que estés cabreado, Noctis, compañero. Ah, será el... Vale, vale. Digo, por la personalidad, digo, igual es el Ardyn, vale, vale. Era el Ardyn. Oh, rejection hurts, doesn't it? También se ¿cómo se llama la palabra? ¿Metamorfosea? No, just that scumbag chancellor posing as him. It sounded like Ravus tried to return his majesty's sword. Yeah, guess he finally got over his grudge. Even called Noct his king. Let's move. If that's what he did to Ravus, there's no telling what he'll do to Noct. Looks like Arden bought himself some time. Vale. Tengo que usar el panel de control otra vez. Before he does. Ah, no, vale. Digo, haz otra vez. Ascensor. Vale. Looks like some sort of cargo bay. Then there's a high probability the crystal passed through here at some point in time. Is there a lift nearby? Joder, ahora tengo ganas de ver lo que es hacia, ¿no? Que es, tío, la verdad. Busca el montacargas. Hostia, a la parca, tú. Es que son de nivel 16, también te digo, yo soy nivel... Ah, me han reducido el nivel por la cara, tío. O sea, por la cara me han reducido el nivel, tú. O sea, era nivel 67 y me lo han reducido a 24 por la putísima cara, tú. Me lo han reducido realmente por conveniencia del guión, porque vamos. Pero sigo metiendo una barbaridad. O sea, me han reducido el nivel, pero sigo metiendo una barbaridad. Yo creo que es solo un número ya, tío. Me lo han reducido por eso, literal. Para que dure el episodio, porque vamos. No sé si con Noctis mantendría el nivel o qué, pero vaya. Qué buena cámara, la verdad. Qué buenísima cámara, tú. Vale, aquí no hay objetos. ¡Ay! Sí, que hay objetos. Y aquí escondió que está la otra poción esta. Me la voy a tener que tomar, ¿eh? Este me ha quitado bastante vida. Right here, Roger. Esto parece un poco, tío, infiltrarse en uno de los... De los estos de Shinra, tío. De los reactores. Parece esto un poco Final Fantasy VII, tío.
Vale, no hay objetos. Bueno, igual hay objetos por aquí y tal. Cola de Fénix. Claro, ahora que lo pienso, el Ignis no tiene vida. O sea, no le sale barra de vida al Ignis. El Ignis estaba en el otro lado, ¿eh? Ahí se ha hecho teleport. ¿Tiene poderes mágicos el Ignis? ¿Por eso antes ha subido la caja esa? Se teletransporta, tío. And that's probably where they're keeping the crystal. And most likely where Nocta's headed as we speak. Otra cola de Fénix. Duendecitos. Me han robado. Me han robado el duende verde. Una poción. Joder, chaval, también te digo, me he cargado dos paracas de una hostia de estas. Porque vamos. Por aquí puedo meterme, ¿no? Ah, mira, también lanzo la espada. También puedo lanzar la espada, tú. Pero la lanzo en combate, no la lanzo con lo de la Lux. O sea, lo de Lux solo lo tiene Noctis. Por lo que se ve. Otra sala de control. Hey, there it is. What is it? The crystal, right here on the screen. Then we're close. Do you see any sort of control panel? Sure do. Siempre hay cristales, ¿no? En los Final Fantasy. Bueno, en el 7. En el 7 está la materia negra esta. Should be a barrier barring access. Pero cristales creo que no hay. Unbar it. You just tell me what to do. Right. De los cristales creo que es más de los originales. O sea, de los primeros me refiero. A los caballeros de la luz y los cristales. Hola. Thieves cannot escape the hand of justice. The crystal is mine. Never shall I loose my grip. The crystal, the light, the power, all of it mine. Ah, hostia, este es el pavo este. Es el emperador, ¿no? Boaras. Se transformó en un demonio. Joder, le he quitado media vida ya. Ah, me golpeó. Pobre Ignis, tío, no se las está viendo venir. No se las está viendo venir el pobre Ignis, tío. Hombre, al menos me ha atacado a mí esta vez. Is it dead?
Not yet. Things just disappeared. You never seen one that talked like that before. Why are you so fixated on the crystal? I thought Irenaeus said the demons were afraid. Maybe like crystal to a flame. Or it may be one of the Empire's alternative facts. Well, whichever it is, that monster is still on the loose. We need to find it before it finds Noctum Proctor. Vale. I can see the light fading from your friend's eyes. Ah, tengo que seguir a Ardyn otra vez. Hang in there, Noct. Aquí están las lanzas del Imperio, tío. Las que usaban contra... ¿Eran las que usaban contra Titán? Creo que sí, ¿no? Como que por ahí, ¿no? Ah, bueno. Pues nada. Uy, esta puerta parece como demasiado importante, ¿no? En plan... Es azul, no es verde como las otras. Ah, porque es como un dormitorios, vaya. Pero no se puede descansar aquí, vaya. If that son of a bitch even... Wait. Can't you hear that? Hear what? Nox's voice. I heard it. Clear as day. Está débil el pavo este ahora, ¿eh? This way, follow me. Hey, wait up. Vale, dos hombres y un rey. Me sabía que iba a decir dos hombres y un destino, tú. Esta imagen no sé si es del Final Fantasy XV o del Batman Arkham Asylum, ¿eh? Parecen los pasillos, tío. Del asilo Arkham, macho. Ah, mira, ahora vamos con Noctis. Has completado el camino de Gladylus. A partir de ahora podrás volver a guardar datos con normalidad y recuperar el estado del jugador anterior. Recuerda quién eres. Por haber reunido las 13 armas... Ah, vale, ancestrales. Ok. Informes de campo sobre la tecnología de obstrucción mágica. Tras las primeras pruebas sobre el terreno, podemos confirmar que la tecnología de obstrucción despojada temporalmente a la orden de los Glaives reales de Lucis, de su capacidad de proyección y del uso de magia. Así concluimos que esta misma tecnología tendría los mismos efectos sobre el deflector arcano que protege la ciudad, al ser su naturaleza similar a la descrita anteriormente. Ok. Aquí tengo muchos sitios, ¿no? Por dónde ir ahora. Con Noctis sí que tengo nivel 67. Ah, con este sí, ¿no? Con este sí, ¿no? Informe de campo sobre la tecnología de obstrucción mágica anexo. Los últimos experimentos de campo certifican que la tecnología de obstrucción no solo afecta al defector mágico, sino que anula las capacidades mágicas inherentes a los miembros de la Casa de Lucis. A tenor de estos resultados y de los recabados en las pruebas contra Shiva, concluimos también que la tecnología tendría un efecto debilitador en los demás sidereos. Vale, ¿por dónde es exactamente? Pues supongo que es por ahí. Pero por aquí, ¿qué hay, tío? Hay objeto... Otro reflexinin. Ah, mira, aquí puedo descansar. Ahora sí que puedo descansar. En Gralea y Zengauts solo es posible guardar manualmente al descansar en los barracones. Vale. Ok. ¿Y aquí qué hay? Prohibido el paso. Siento que no debería de estar en esta zona. De hecho, suena como un ruidito. Igual es para pillar objetos y ya está. Sí, yo creo que es para pillar objetos y a uno. Y no sé si esto... No, esto no es nada. No, de hecho sí. Me lo marca en el mapa. Como que es algo.
Me lo marca como una tarjeta llave o algo así. De hecho, no tengo las armas puestas. Ah, vale, de momento no puedo. O sea, no me puedo poner la artema ni nada. O sea, no tengo. Ah, bueno, claro, no tengo armas porque me las ha quitado el. Me las ha quitado el Ardyn. Sí, pero yo pensaba que te las devolvía. Al mismo nivel que te las devuelve con los otros. De hecho, aquí. Es un trono lo que hay. Igual tengo que entrar ahí. Sí, porque hay un objeto, de hecho. Igual tenía que ir por el sitio este. Y ahora como la tarjeta ya abrir la puerta o algo. Y pillar eso. Yo siempre adelantándome a los acontecimientos. Pero no tengo armas. Ah, esto es un arma. Hostia, este es el anillo que mata a todos en plan insta-kill. Este es el anillo que mata a todos insta-kill, tú. Ah, pero ¿me quita vida? No. Ah, no, me cura. En plan... Le quito vida y me curo, tú. Joder, está roto este arma, ¿no? Vale, ¿aquí qué? ¿Qué hago aquí? Me los he cargado tan rápido que tengo que esperar a que se cierre esto, ¿no? Ah, mira, están aquí. Vale. Tú que me matan. That was close. The hell did you get here? You're welcome. Thanks. After we were separated, we received help. Ah, gasta PM. From the usual suspect. That bastard's playing with us. But at least we're together. No sabía yo eso. All but one of us. United with your retainers at last. How very touching. Vale, aquí las puertas como que... Como que están cerradas también, ¿no? ¿Y esto? ¿En la sala de reuniones o qué? Blindaje integral. Ojo. Me da... vale. Pero no es mejor que nada de lo que tengo, ¿no? No, no es mejor que nada de lo que tengo. Creo que hasta el postgame... No sé si me darán algo mejor que lo que tengo. Locked. Meaning there's someone inside. Vale, se ha abierto solo esta puerta. A ver, otro pasillo de estos, ¿o no? Musculatina. Y reloj de bolsillo roto. Mira, lo es que parece el asilo Arkham esto, tío. El bloque de celdas. Ahí está pronto, ¿no? Ahí delante está pronto. Libro antiguo. Joder. El Jesucristo. Hey, you all right? Are you hurt? Do you need help? I'm fine. Thank you, Noct. No sweat. Tell me. Were you worried about me? No, me la suda, ¿te imaginas?
Oh, claro, hombre, que eres mi pana. Of course I was. What kind of question is that? Of course. That's why you came. Like I believed you would. Prompto. That's why I told myself I couldn't die. Not until I could see you. And hear you tell me I'm not a fake. That I'm the real me. I'm sorry. Don't be. Everything's all right now. Busca el dispositivo obstructo. Pensaba que se abrirían ahora las celdas, tú. En plan... tocaría pelear o algo. A ver, estamos todo el grupo ya, ¿no? Mira, ahora sí que vamos a ir a poder ir por ahí. Pero esta no se abre. Igual tenemos que venir aquí para luego volver aquí. Parecería muy raro, ¿no? Pero... también te digo, capaces les veo a Square Enix de hacer esto. O sea, si te han hecho ir allí por curiosear y luego no había nada. Knocked. Do you hear that? Hear what? I've heard this sound before. On the train, just before your weapons failed you. It's nearby. And it may hold the key to restoring your power. It's here. This thing? Door's locked. That's coming from within. Is there no way through? There's a way. Esto quiero entender que lo explican en el DLC. So MTs, they've got those code prints. Just like I do. Do they? Never looked. Yeah. So as it turns out, I'm one of them. Ah, que este pavo viene de aquí, tú. Not exactly something I could tell people growing up in Lucis. Still, you guys are like the only friends I've ever known. I just hope that things can stay the way they were. Whatever. Who cares where you were born? I don't see you turning against us. Not now or ever. Thanks, guys. Still, I can't change where I came from. What I am. Since when does where you come from matter to you? Hmm? You never once treated me as a prince. It's got you there. Never so much as a highness. We're done here. Come on, crown citizen. You're one of us, right? Panas. Unless you'd rather not be. Aquí vi un objeto que lo he visto yo. Ole. Porque parece el traje este de Assassin's Creed Altair o algo. Busca el dispositivo obstructor. Ah, mira, está aquí, ¿no? Está por aquí detrás. Ah, ¿es esto? Ah, ya voy a estar ahí. Device down and out. Knox power should be up and running. Go on, try it. All right. Moment of truth. We're back, baby. Good game. What a relief. Ha tocado el culo. Buen material, ¿eh? Porque parecen Zack y Cloud, pero más emo. Porque son así, básicamente. Se ha recuperado todo su poder y puede volver a llamar a Umbra desde los barracones para regresar al pasado. De hecho, la personalidad es un poco al revés, porque Noctis es como el tímido, que sería Cloud, y pronto es como el alegre y tal, que debería ser Zack. Espera, espera, he recuperado las armas, ¿no? Ahí está. Artema, sí, ¿no? ¿Y aquí qué tenía, tío? Aquí creo que tenía la envolvedora o qué coño tenía aquí. Sí, ¿no?
Y los demás tienen sus... Ah, no, mira, este no tiene sus armas secundarias, tú. Vale, y pronto sí que las tiene. Vale, ahora sí. Pégale un tiro. Joder, cómo meto tú. Yo creo que como eso es lo que había funcionado, dijeron, vamos a copiarlo, pero que no se note. A ver. Nomura está detrás. O sea, Nomura... Nomura está detrás. De hecho, todo este juego creo que... no lo hizo él entero porque se fue a mitad de desarrollo cuando salió Kingdom Hearts 3. Pero al fin y al cabo el diseño de personajes, tanto de Cloud como de Zack y de los Final Fantasy, lo hizo Nomura. Así que sí, pueden tener similitudes. Yo pensaba que Cloud era edgy y Squall era un emo. Estos al principio son un poco así, pero luego a medida que vas avanzando un poco en el juego te vas dando cuenta que son tomajos. Y tienen sus mierdas como cada uno. La tarjeta esta de aquí que he visto, no sé ni para qué sirve. ¿Por qué tienen que ser todos emos o edgis? No sé, pregúntale a los japoneses. Pero en el anime igual, ¿eh? En el anime también no se libran, tío. Esto no sirve para nada, por lo que veo, ¿no? Aquí hay como una tarjeta y eso, pero... ¿Por qué no un protagónico y majo que solo quiere hacer el bien con su vida? Tal cual, ¿eh? Bueno, sí, es que Nomura es Nomura. Ya no es que Nomura sea emo, es que Nomura es Nomura. No hay mejor palabra para describirlo. Que hicieron un Zack y dijeron, esto no fuera. Pues Zack es muy querido, no sé. Bueno, creo que es muy querido. Por la gente. Bueno, y a ver, luego tienes a Tidus. Tidus no es... Tidus no es tan edgy ni tan emo. Es bastante optimista. Hasta que se entera de lo que tal, pero... Pero Tidus es bastante optimista. Zack es diferente y es un amor. Justo Final Fantasy X, pero Tidus como personaje fastidia un poco. Yo tendría que volver a jugar a Final Fantasy X. O sea, lo que recuerdo de Tidus es como que las cosas no se las toma en serio cuando debería. Eso es lo que recuerdo de Tidus. O sea, siendo el prota y tal. Y bueno, Gitán tampoco es tan Nemo. De lo que recuerdo, vaya. El 7 en adelante o el 7 en... Estuvo en Nomura con diseño. En el 7 sí. O sea, en el 7 fue el que diseñó los personajes. En el 8... O sea, aparte, en el 8, 9 y 10 no tengo ni idea, la verdad. En el 10 seguro, porque la Lulu apenas tiene cremalleras. Y seguro que Nomura está detrás de eso. Pero en el 8 y en el 9 no recuerdo, la verdad. A ver, en el 8 supongo que sí, porque Squall también tiene bastantes cremalleras. Y en el 9 supongo que también. Me acuerdo de Final Fantasy 3 de la DS y el prota también era un Energy Boy. Joder, pues en los primeros Final Fantasy los protas no son como caballeros. O sea, no deberían de ser para nada edgys ni nada, ¿no? O sea, son como caballeros de la luz y cosas así. O sea, yo puedo entender que, digamos, a partir del 7 o así pueden ser algunos emos porque la época... Bueno, a ver, no estábamos ni en los 2000. La época emo todavía no había pegado fuerte. Pero... No sé por qué los hicieron así tan emos realmente.
Y sí, el del 4 es un señor, pero como todo reservadito. Bueno, pero eso ya es como muy introvertido, ¿no? Ya sería como más introvertido. Hostia, ¿esta es mejor? Ah, no, vale. No es mejor. Ya, todos son introvertidos, eso sí que es verdad. Y también es eso, Cloud queda un poco traumado después del Crisis Core. A ver, bueno, en este juego... En este juego realmente el único así introvertido del grupito de estos cuatro, Noctis. Pronto es bastante alegre. Y los otros dos no son tan introvertidos, al menos. No, ya, tampoco era la alegría de la huerta antes, vaya. Es que también los japoneses son muy ellos, tío. Los japoneses también son muy, muy ellos. Es cual, o sea, León es el diablo que obliga a matar a los demás, ya ves. Obliga a matar a los demás y encima está emo todo el rato. Fue como de todo, de Ock. Tomó la personalidad de Zack sin saber quién es Zack. Tremendo trastorno de personalidad causado por el evento traumático de la muerte de Zack, tal cual. Y no hablemos de las mujeres protagonistas, que son dos. La verdad es que sí. Y si no son protas, están hipersexualizadas. Bueno, están sexualizadas como Cindy en este juego. Pero bueno, mujeres en Final Fantasy... Claro, es que hemos tenido a Tifa en el 7, que está sexualizada. A Aerith no está sexualizada, es como Toponika ella. En el 8 Rinoa tampoco estaba tan sexualizada. En el 9... ¿Cómo se llamaba la del 9, tío? La del 9 era... Joder, tío. Joder, no me sale el nombre, tío. No me lo digas, quiero recordarlo yo. Ah, no me acuerdo cómo era la del 9, tío. Joder, no me acuerdo. Tío, la del 9, ¿cómo se llamaba? Loco. La del 10 era Yuna y era también... Bueno, Yuna, dependiendo del momento, también era un poco reservadita. ¡Es Venom, este tío! La del 9, tío, la del 9, la de Final Fantasy 9. Joder, tío, no me sale, ¿eh? Sí, siempre tiene que ser el Love Interest. Pero yo, por ejemplo, a Tifa la asociaba más con Cloud que a Aerith. Porque tenían un pasado de amigos y se conocían y tal. Al menos no es Genesis, ya ves. Ese sí que es un pesado. Tío, no me sale ahora mismo el nombre de la del 9, te lo juro, ¿eh? Era Gitán, Freya, Steiner, Quina, Vivi, Amarant. Me acuerdo del puto Amarant antes de la pava, te lo juro, ¿eh? Me cago en la puta. No me acuerdo, tío. Genesis parece el típico religioso que llega a su Biblia a decir un pasaje de ella. Es que solo sabe hablar de eso, el Genesis. No sabe hablar de otra cosa. Decídmelo, porque no me acuerdo, te lo juro. Te juro que no me acuerdo, decídmelo, por favor. Quiero dormir a gusto. O si no, lo buscaría luego, pero bueno. Garnet, vale, me ha salido justo ahora, Garnet. Digo, es que era algo con Garet o Garnet. Garnet era la chica de él.
del 9. Chica, cada vez que aparece el Génesis. Mira, cada vez que aparece el Génesis, le quieres hacer esto. ¡Pum! Tiro en el pecho. Aquí creo que ya acaba el episodio, ¿eh? Bueno, tiene que, vaya. Ahora te digo, porque no me acuerdo. Creo recordar que sí, pero no sé. A ver si cuando mato a este... acaba. Me dieron ganas de meterme en el juego y decir a Génesis que su libro es peor que lo que escribe Pablo Coelho. Joder, al Génesis cuando jugué aquí al Crisis Core se lo expliqué, ¿eh? Llegué con nivel 99 al final del juego y le hice el ataque este del puñetazo que quita vida y me lo cargué de dos hostias. Sí, por si acaso. Bueno, está muerto el... Qué pena que me da este pavo también. He was a man with hopes and dreams. Ugh. It's horrible. What kind of fiend makes demons of men? Tío, me da más pena todo el mundo que se muere menos Luna Freya, tío. Es que es increíble, ¿eh? Look alive. Company. Es que es increíble, tú. Que me da pena todo el mundo menos Luna Freya. ¿Ha salido más? Ah, pues no. Falta el Foras este de los cojones. Bueno, pues este se muere en nada. O sea, ya le he quitado media vida. De hecho, mira, lo que voy a hacer es hacer esto. Vale, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que resucita? Vale, tengo que ir a por el del cristal, ¿no? Ahora tengo que ir a poder del cristal porque si no... Hostia, ¿pero dónde es, tío? ¿Dónde tengo que ir, tío? Ah, tengo que ir al ascensor. ¡Corre, corre, Noctis! Lo que no sé si sigue contando la vida de estos. O sea, tengo que ir a toda polla, ¿no? Pues sí, tengo que ir a toda polla. Escapa antes de que se cierre el portón. Si hay enemigos, voy a pasar. Que no quiero pegarme contigo. La putada es que si mantengo el círculo y me sale un enemigo, le hace targeting. Ah, bueno. Hasta luego, buenas tardes. Aquí es cuando te despides de ellos y no los vuelves a ver hasta... largo tiempo. Claro, es que después de esto creo que ya es la transición esta, ¿no? ¿Do you suppose your dear friends are still alive? Those who died for you. Do you ever wonder what went through their minds? Can you even recall their final words? I'll come back for you all. I swear. How far does this go? Esto parece un pasillo del Halo, tío. It better be here. Everyone's counting on it. Counting on me. El cristal está aquí.
Hostia, la musiquita es la del prólogo, tío. De los Final Fantasy, qué bueno. Qué buen detalle, la verdad. La santal, la santalita. I gave you my name earlier, but you should know that it was not a name given to me at birth. Arden Lucis Kylum is my proper name. You'll never guess whose name this Linear was. Killing this mortal will bring me satisfaction. Play my master's power. Arise as its champion. Only once the crystal and a king are known. Come back soon. I shall keep your friends covered. O sea, este pavo venía de tu linaje. Porque se llama Lucis, ¿no? Y es no. Es. Noctis era Lucis o. No me acuerdo de los apellidos de Noctis. Siempre que recuerdas cuál se me viene a la mente, el meme de Rino. Y dice, veo que eres el mago para aquí, ya ves, está su cara todo pixelada. Lo de Lucis Kaelum, ¿de dónde venía, tío? O sea, Lucis es la. Es el. Lucis es la ciudad. O sea, es el. Como la zona principal, ¿no? Pero de dónde ve. Es que no recuerdo dónde venía este pavo. Pero explíquen en el DLC también. El origen de este tío. Ah, bueno. Bahamut. O sea, digamos que el. O sea, digamos que el Ardyn fue como el creador de Lucis. Y de Kaelum. Bueno, Lucis Kaelum es como se llama, ¿no? El la ciudad. Es Providence consecrated in the divine light of the crystal. So it is ordained the revelation of Bahamut. Quiero Lore. The heart of the crystal, wherein lies the soul of the star. And it is in this place that the king will gain the power to fulfill his calling. They stand against the darkness. And abide in hope, sustained by faith unfaltering that their king shall arise and bring deliverance. By the covenants awakened, the six have seen the coming of the prophesied hour.
A time when the crystal shall have shed the entirety of its light unto the ring. Only then, once the sacred ring is replete, can the true king complete his ascension. Y aparte baja un mundo, ¿no? Un dragón. Only by the true king's hand can the immortal accursed be banished and the light restored to this world. Eso deberían de mantenerlo para todos los Final Fantasy, ¿no? A man cursed with life eternal, whose immortality stems from the self-same scourge that wrought the demons. One so impure of body and soul was deemed unworthy of the crystal's light and forbidden to ascend. His mind twisted by spite and bent on revenge, the usurper came to bring darkness down upon all woe. Only the true king, chosen by the crystal and guarded by his forebears, can end the accursed's madness. It is the sole means to ending the immortal accursed. A power greater than even that of the Six, purifying all by the light of the crystal and the glaives of rulers past. Only at the throne can the chosen receive it, and only at the cost of a life his own. The King of Kings shall be granted the power to banish the darkness, but the blood price must be paid. To cast out the usurper and usher in dawn's light will cost the life of the chosen. Many sacrificed all for the king, so must the king sacrifice himself for all. Aquí ya te dicen básicamente que va a tener que... Now enter into reflection. Let the light of providence shine within. Va a tener que sacrificarse, vaya. Claro, yo entiendo que Ardyn es como un antepasado de... Bueno, no antepasado de Noctis, no, pero rollo, tiene los mismos apellidos que Noctis, o sea, de alguna forma viene de... De alguna forma viene de Noctis. O sea, es como del linaje real, vaya. Quiero entender. Ah, mira, aquí ya es mayor, tú. Marca de Bahamut. Esperalia. Es la de piedra. Aquí es como que el mundo ya se ha ido a la mierda, ¿no? La fatalidad del entronado. Se supone que será ya el capítulo 14 final. Así que lo dejaremos por aquí. Sí, esto ya es... Hostia, las fotillos.
Mira el Gladio haciendo breakdance. Pues aquí lo dejamos. Lo dejamos aquí. Y mañana yo creo que ya me paso el juego. Haremos el capítulo 14 y 15. Y au. Ese sí que va a ser directo también cortito. Igual dura como 2 horas como este o así. Ahora cuando me dejen guardar y eso. Gladio bailando, sí. Ah, pero estamos en... Estamos en el sitio este. Sí, estamos en el sitio este. Tenemos que ir a Hammerhead andando, literal. Sí, estamos en Galdi. No, no. Vamos a guardar. Antes de que vengan los pavos esos, vamos a guardar. Vale, pues nada. Lo dicho. Lo voy a dejar por aquí. No quiero despausar el juego. Para que no me venga. Y ya... De hecho, voy a ir a la pantalla de título. Directamente. Y pues eso. Mañana ya nos pasamos el game. Será, lo dicho, será también directo cortito. 2 horas o así. Así que nada. Lo dicho, lo dejamos por aquí. Y eso, muchísimas gracias a todos por pasaros, cuidarse, que vaya bien. Y nos vemos. Au, cacao.